que andamos aquí escogiendo los juguetes para los sobrinos. Segunda parada, porque llevamos 4 niños y son 8. Llevamos para nuestros perritos sus regalos navideños y bolsas de regalo. Ahora andamos aquí en Sam's, llevamos unas hojas de máquina para el consultorio porque ya nos hace falta, y nos hace falta también jabón para lavar. Entonces a ver si nos llevamos uno y no sé, a ver si se nos pegan unas papitas. Ya llevamos ahí eso. Vamos a llevar de este que es de la marca de aquí del Sam's, que ya habíamos usado de este. Entonces, pues está bien si sentimos que hace buen trabajo. ¿A poco esos son 10 kilos y estos son 10 kilos? Vamos. Después de arduamente hacer compras, venimos a la pizzería. ¿Este es de aquí de Durango? Sí. Esta es de aquí de Durango y está bien rica. Cuando vengan de visita se las recomiendo mucho. Ya llegamos, miren, se las voy a enseñar para que vean que está bien rica. Y aquí ya nos tienen forrando todos los regalitos para los sobrinos, para los ahijados. Y pues platícame ahí en los comentarios qué le trajeron a tus niños, no sé, el Santo Claus o el Niño Dios. Todavía no es Día de Reyes, así es que si les traen los Reyes, pues vamos a esperar un ratito más. Pero bueno, aquí estábamos ya nosotros forrando todos los regalitos para los niños. Aquí andábamos ya buscando unas papitas porque iban a ir unos amigos a la casa, entonces pues para dar un poquito de botana y así, venimos aquí a las botanas heavy. Y pues si ya más nochecita fueron nuestros amigos, era 23 de diciembre, así es que pues ya teníamos mucho tiempo que no los veíamos, son nuestros amigos de la Facultad de Medicina, entonces pues todos los que ven ahí, bueno, o casi todos son médicos. Hoy es 24. Venimos por cositas porque voy a intentar hacer una lasaña. A ver si me sale. Bueno, ahorita las veo. Y era la primera vez que hacíamos lasaña y nos pusimos manos a la obra mi esposo y yo. Y fue así de imprevisto porque pues mis papás se iban a ir de viaje y al final no se fueron. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo rápido y sencillo
supuestamente. Y pues sí, se nos ocurrió hacer una lasaña y ya después nos juntamos ahí en mi casa, pues mis hermanas y mis papás. Bueno, mi mamá no fue porque sí se sentía un poquito mal por lo de mi abuelita. Ya saben que este año pues la perdimos, pero pues sí, de todas formas fuimos a darle su abrazo, más nochecita, queda muy cerca de mi casa, entonces sí. Pues ya estábamos ahí preparando todo para la cena de Navidad ahí con mis hermanas y ya después de eso, pues mis hermanas se fueron con sus respectivas familias de parte de sus esposos e igualmente nosotros nos fuimos a casa de mi suegra. Y así quedó la lasaña. Ahí era antes de que la metiéramos al horno y aquí ya fue después, ya estaba un poco ya comida. Y también acá, miren, mi hermana se hizo unas papas y mi otra hermana trajo unas costillitas y quesitos y ahí estuvimos con vinito para pues disfrutar un ratito el momento en familia. Y acá estábamos todos ya en la sala platicando anécdotas de cuando éramos niñas y así, pues la verdad la pasamos bien, repartimos regalitos y pues ya todo estuvo muy ameno. Y acá ya era en casa de mi suegra, vean qué bonito decoró su arbolito, acá de este lado tenía su nacimiento y pues muchas decoraciones bonitas navideñas y ahorita van a ver un poquito lo que estuvimos cenando allá con mi suegra, pero nosotros ya íbamos bien comidos también de acá, de con mis hermanas y mi papá. Y pues sí, la verdad es que estuvo bien, o sea, estuvo sencilla la Navidad, sin mucho relajo, pero pues la pasamos muy a gusto en compañía pues de nuestra familia y no sé, cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué hicieron ustedes. Y acá salió mi esposo bien de Santa Claus con los regalitos para los sobrinos. Y pues nada, ya nada más terminamos ese día navideño viendo una película juntos. Y al día siguiente nos juntamos al recalentado, nada más que de eso no grabé nada. Y bueno, pues nada, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que se hayan divertido aquí un ratito conmigo. Ya sabes que si te gustó, regálame un like, comparte, comenta y todo lo que nos gusta a nosotros. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Bye.